Pues ya estamos aquí en el Andador Juárez, en Santa Rosa Jáuregui. Es uno de los, se podría decir, de las callecitas donde hay más comercio, donde hay más gente. Y precisamente en esta calle Juárez encontramos un lugar de unas delicias que usted no va, lo va a creer, la verdad. En lo personal, es una de mis comidas favoritas. Y hoy estamos en el negocio de antojitos mexicanos Noemí. Así de que vamos a ver lo que Noemí hace y prepara. Que les repito, para mí lo personal, son de esos antojitos que los veo por la calle y no me puedo detener. Siempre, siempre me como uno de estas cosas que prepara Noemí. Pero antes de decirles qué es, vamos a ver cómo las prepara y vamos a probarlas a ver qué tal están. Vamos a ver. Pues ya nos dieron nuestras enchiladas queretanas y nada más vea qué maravilla. Este normalmente es un platillo, pues yo creo que queretano, porque pues le llaman. Sí, son enchiladas queretanas, ¿verdad? Me dice un amigo, son enchiladas queretanas. Yo no sé si nada más en Querétaro las vendan o en cualquier otro estado las vendan, no lo sé. Casi no viajo, la verdad. Pero espero pues algún día ir a otro estado y encontrar estas enchiladas, pero por lo pronto me dice que son enchiladas queretanas. Aquí está la enchiladita, tiene sus papitas, su quesito, su cremita, y vamos a probar esta delicia de enchiladas queretanas. Esta es normalmente una comida callejera, una comida que usted encuentra normalmente en las calles. Difícilmente encuentra un lugar establecido donde vendan guajolotes y enchiladas. No es muy común, sin embargo es una comida que en temporada de cuaresma, diciembre, fiestas patrias, es muy común aquí en Santa Rosa Jáuregui encontrar este tipo de comida. De hecho, este local está sobre la calle, sobre el andador. Ya vio la cantidad de enchiladas y pambazos que venden. Yo no sé si le digan realmente aquí pambazo o guajolote, que para el fin del caso pues viene siendo lo mismo, pero venden bastante. Y la verdad es que ya se me hizo agua la boca, ya quiero probar este guajolote enchilada. Vamos a ver si ya no la tienen listas y vamos a probar aquí con Noemí en Santa Rosa Jáuregui. Lo que le da un sabor especial a estos tacos es de que no son con aceite, es con manteca de cerdo. Entonces la manteca siempre le va a dar un sabor exquisito. Para muchos que no les gusta la manteca, bueno, no son light, pero para quienes les gusta ese sabor mexicano, la verdad que se ven deliciosas. Ahora voy a pedir un pambazo. Noemí, ¿pambazo o guajolote? Aquí le dicen de las dos formas. ¿Pero tú cómo le dices? Guajolote. ¿Guajolote o guajolota? Guajolote. Guajolote. Bueno, quiero decirle, yo soy de aquí de Santa Rosa. Desde que soy niño, desde la primaria, nos vendían los guajolotes o pambas. Pero nunca, nunca he encontrado yo el nombre correcto. Si es guajolote, guajolota o pambas.
A veces voy y digo, deme un pambazo. Dice, no, son guajolotas. Le digo, bueno, deme una guajolota. Le digo, bueno, a mí deme una guajolota. Y me dice, no, son guajolotes. Yo no sé dónde ven, si es hembra o macho. Ah, no se crea. La idea es de que, pues, al final de cuentas, pues, es lo mismo, ¿verdad? Guajolote, guajolota, pambazo. La guajolota es normal, puede ser carnitas, jamón o salchicha. El guajolote lleva una enchilada en medio que le dicen lengua. Un guajolote con lengua. Sí, un guajolote con lengua. Lo que me dice Noemí es de que ella le pone una enchilada en medio. Mire, aquí la tiene usted, la enchilada. Y realmente sí, sí se ve como una lengua, mire. Entonces, aquí con Noemí en Santa Rosa Jáuregui, en el Andador Juárez, nos prepara los guajolotes con una enchilada en medio. ¿Se lo imagina usted? ¿Se imagina la experiencia de comerse un guajolote con una enchilada en medio? Bueno, pues yo le voy a decir cuál es la experiencia, ¿verdad? Vamos a probar esta delicia. Y de verdad que pues esto es México, así es como se come, como se disfruta, tanto la tradición en música como la comida, todo junto en el Andador Juárez, aquí en Santa Rosa Jáuregui. Una experiencia única en esta temporada de cuaresma. Aparte quiero que sepa que Noemí no nada más vende en temporada de cuaresma, Noemí vende todos los días, Noemí. Dice que los 365 días del año vende, así de que si usted viene y está cerrado, la próxima vez que venga Noemí le va a invitar los taquitos, ¿eh? Ya dijo que sí. ¿Qué tal? Tenemos música en vivo. Los taquitos dorados. Ahí está, toda una tradición aquí en México. Es de esos puestecitos en la calle que tiene mucha gente y que usted se pregunta dos cosas. Uno, o es muy barato o cocina muy rico, cualquiera de las dos. Y por eso me paré aquí con Noemí. Y creo que barato no sé, porque no le pregunto cuánto va a ser, pero rico sí. Entonces yo deduzco que las personas que están aquí y que se le hacen montón, como usted lo pudo ver en el video, es porque cocina muy rico. Muy sabroso. ¿Una pura enchilada? ¿Y qué tal? Pues están ricas. ¿Te gustaron? Sí. ¿Y usted, señora, qué comió? Enchiladas, guajolote, ¿qué comió? Una orden de enchiladas. ¿Y qué tal? Riquísimas, y la salsa
riquísima. ¿Sí las recomienda? Sí, claro que sí. ¿No soy mentiroso? No, claro que no, sí está delicioso, sí cocina muy rico aquí la señora. Gracias. Le decía a Noemí porque me dice que si quería tomar algo. Y pues yo vi las cocas, ¿verdad? Dije, fue una coquita. Dice, no, también tengo agua. Mire, agua de piña con... ¿Espinaca? Agua de piña con espinaca. Y le digo, wow. Pues es que esta comida, no es light, la verdad. Pero le digo, pero tu agüita sí. Porque yo quería la coca, pero bueno, opté por más o menos por ahí equilibrar el asunto. Y me vamos a tomar una agüita de piña con espinaca, que en mi vida la he tomado, yo pura agua de limón y cosas así. De verdad, un agua tan deliciosa. Usted la ve, ahora sí que como diría el Chavo del 8, parece de limón, pero sabe a piña. Todos los días estamos en el pasaje Juárez, exterior número 11. Colonia Centro, Santa Rosa, Jauregui, Querétaro. ¿Y qué días vendes? ¿Más estos horarios? De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Pues quién dice que aquí en Santa Rosa nada más se pueden comer carnitas. No, creo que yo que sepa que no, De verdad que encontrar lugares, estos lugares pequeñitos aquí en un andador como los de Noemí, hacen tu visita a Santa Rosa una experiencia en cuestión de comida única. Yo de verdad se los recomiendo que vengan y visiten a Noemí. No se les olvide suscribirse, dar un like al video y compartir este video. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Que Dios los bendiga.